うん。 a todos y a todas. Eh, el día de hoy hemos preparado la presentación del ciclo Mujeres, aportes a la historia, el arte y otras ciencias sociales que coordinamos la doctora Ana Carolina Ibarra y una servidora, Araceli Almaraz. Este segundo año, la Academia Mexicana de la Historia dedica nuevamente un ciclo dedicado al legado de las colegas que han destacado en nuestro campo disciplinario y a otras ciencias sociales con gran cercanía a la historia. El primer ciclo celebrado de marzo a mayo de 2022 presentó la trayectoria de ocho mujeres que a lo largo del siglo XX realizaron contribuciones en distintos campos de la historia. Ocho académicas cuya contribución fue central desde distintas academias, desde la aula universitaria, la formación de instituciones, departamentos, así como en el campo de las ideas y una investigación crítica y acuciosa nos permitió este primer ciclo presentar el legado de estas mujeres que de alguna manera dieron base para lo que hoy somos las historiadoras ya de esta etapa. En, esta, eh, en este homenaje y en esta presentación de la vida y obra de estas académicas, nos eh, estuvieron con nosotros Gisela von Boveser, Irene Herner Reis, Josefina MacGregor Gárate, Andrés Lira. Nelly Sigout, José Marcos Medina, María Teresa Uriarte y Ascensión Hernández Triviño. Todos ellos y ellas nos presentan las obras y diarios de las siguientes colegas homenajeadas y de las cuales no quiero dejar pasar en esta presentación del segundo ciclo porque, insisto, gracias a ellas parte de las investigaciones que realizamos hoy en día a nivel nacional e incluso internacional tienen justamente raíces en la actividad que cada una de ellas realizó desde sus distintas instituciones y temporalidades. Presentamos así en el primer ciclo a Clementina Díaz-Idiobando, quien ingresó en 1974 a la Academia Mexicana de la Historia, eh, ocupando el sillón número 5. Ella fue la primera mujer que ingresó a nuestra academia. Ella fue directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, Investigadora emérita también de la UNAM, premio Universidad Nacional y también la primera mujer en formar parte de la Junta de Gobierno de la universidad. Sus aportes historiográficos incluyeron distintas líneas, no fue solamente eh, una por la que Masser le reconoce que fue la vida cotidiana en la Ciudad de México. Ella hizo distintos aportes, incluso investigaciones relacionadas con la historia de la Baja California. Ida Rodríguez Prampolini ingresó en 1989 a la Academia Mexicana de la Historia ocupando el sillón número 8. Ella fue una historiadora crítica desde el campo de las artes, cuyo trabajo le dio justamente un sentido social al arte. Rodríguez Prampolini, en ese momento que ingresó a la Academia Mexicana de la Historia fue la mujer, la segunda mujer en formar parte de nuestra corporación. Josefina Muriel ingresó en 1993 ocupando el sillón 27. Ella fue doctora en historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también investigadora emérita y sus aportes se reflejan en la historiografía de la vida colonial. Su, su actividad se extendió por seis décadas y dejando un legado no solamente para sus alumnos y alumnas, sino también una familia dedicada al campo de las ideas. Elisa Vargas Lugo Rangel ingresó en 1999 ocupando el sillón número 10. Ella destacó como historiadora del arte y sus trabajos se dedicaron a las edificaciones religiosas. Tax, eh, Santa Prisca en Taxco fue quizá el eh, espacio que más le dedicó eh, a lo largo de su trayectoria. También fue investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa, de Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 1988. Beatriz Ramírez de la Fuente ingresó en 1999 ocupando el sillón 12 y sus aportes también destacan en, el en la historia del arte. Sus investigaciones se centraron en la etapa prehispánica también contribuyó a la difusión del arte de las comunidades ancestrales y también tuvo una labor muy destacada en la protección del patrimonio cultural. Fue directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, también investigadora emérita de la UNAM y también quiero destacar que fue la primera mujer en pertenecer al Colegio Nacional, institución a la que ingresó en 1985. Raquel Padilla, nuestra corresponsal por Sonora fue destacada por sus estudios sobre la comunidad Yaqui. Ella se nos adelantó muy pronto, pero sin duda una mujer que realizó un acercamiento a estos pueblos Yaquis que eh, le permitieron a ella conocerlos y a nosotros conocer a través de su de su narrativa la organización de estas comunidades. Sin duda dejó un legado a través de sus libros que eh, pasará también a las siguientes generaciones. También se hicieron magníficas presentaciones sobre la vida y obra de la doctora Berta Ulloa, quien nos brindó aportes al estudio de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Ella fue profesora investigadora del Colegio de México, directora del Centro de Estudios Históricos de la misma institución y también jurado calificador del Premio de Historia Colonial de América, Silvio Zavala. Finalmente, este ciclo contó con eh, la vida y obra. Eh, de Carmen Velázquez Chávez, una de las destacadas historiadoras del virreinato, quien también dio espacios a, otros, eh, a otras latitudes como la propia frontera norte. Eh, finalmente, quiero decir que este primer ciclo cerró con una participación eh, realmente sorprendente, tanto de alumnos, alumnas, pero también de familiares que se sumaron a estos homenajes que puntualmente se hicieron por parte de la Academia Mexicana de la Historia y que no quisimos dejar pasar y eh, nuestros compañeros nos alentaron, tanto a Carolina Ibarra y a mí, a continuar con este esfuerzo de dar visibilidad al legado de nuestras académicas que se han adelantado, pero que sin duda nos han dejado un trabajo intelectual muy eh, rico, prolífico y que ha marcado senda para muchas de nuestras trayectorias. Eh, querida doctora Carolina Ibarra, tienes la palabra. Muchas gracias, querida Araceli, doctora Araceli Almaraz, eh, productora de tantas iniciativas en esta academia. Gracias por invitarme además a participar contigo en esta iniciativa que emprendiste desde el año pasado, desde luego con el apoyo de muchos de muchos colegas y muchas colegas eh, interesados y entusiasmados por el tema de las mujeres. Quiero recalcar que efectivamente corresponde a, a la academia una cantidad de iniciativas recientes que demuestran pues la sensibilidad hacia estas nuevas temáticas y el compromiso de la academia de atender también las realidades, las explicaciones, los análisis, el acercarnos a los problemas del presente con el instrumental que nos ofrece la historia y otras ciencias sociales afines, en donde, bueno, incluso para épocas previas estas distinciones disciplinarias no eran tan marcadas como hoy. Y bueno, este, justo por armar juntas y confeccionar esta segunda edición de eh, la presencia de las académicas en nuestros campos diversos campos de las ciencias sociales desde la fotografía hacia, hasta la arqueología en la historia del arte por supuesto la historia demográfica y tantas otras vertientes muy ricas de nuestros campos entonces tenemos en esta ocasión siete académicas eh, que merecen ser homenajeadas que merecen ser recordadas porque justo como lo decía la doctora Araceli Armaraz, han marcado pauta en las sendas incluso y en la formación de eh, generaciones posteriores, sin duda alguna. Son experiencias muy ricas, diversas, algunas han enfatizado en la investigación, otras han sido maestras de generaciones, otras finalmente en el trabajo de difusión y también han hecho aportes institucionales de interés la mayor parte de ellas muy sensibles además al tema de las mujeres entonces casi todas ellas de manera más o menos militante pero se han comprometido con alentar la formación de, de mujeres y e incluso la participación en otras causas repito a veces algunas de ellas eh, activistas dispuestas a abrir un espacio para las mujeres en distintos terrenos en donde su presencia era escasa. Quiero también insistir en una cosa que tiene de interesante aquí nuestras siete eh, académicas homenajeadas y es el hecho de que... Eh, eh, forman parte de distintas generaciones. La mayoría de ellas se sitúa en la década de los 30, pero si nos vamos más atrás, tenemos aquí dos eh, personajes, personajes interesantes que son, eh, vienen del, del siglo pasado, como del siglo antepasado, perdón. Eh, Eulalia Guzmán nace antes de que cierre el siglo XIX y realmente nace casi contemporáneamente a que se gradúe nuestra primera médica, que es Matilde Montoya. Entonces es justo, yo diría, la segunda generación de mujeres que empieza a estudiar primero en la normal superior y después pasa a la Facultad de Filosofía y Letras. De modo que pionera, mujer bastante eh, sensible comprometida también con las actividades hacia el voto de la mujer a principios de siglo, muy asociada a las grandes feministas de ese momento y posteriormente, bueno, o, o contemporáneamente muy dedicada a las labores en arqueología. Eh, otra, otra, otra de sus, que nace un poquito después, es la famosa Trudy, Gertrudis Dubi Blum, que... Será una mujer eh, referencial para el estado de Chiapas. Gertrud nace en, en, eh, en Suiza y viene a radicar acá eh, y se dedica claramente al, a, la, a las etnias chapanecas y a la fotografía con una riqueza extraordinaria, eh, dejando pues una institución importante que es museo, casa, fuente de documentos, etcétera, etcétera. Y, y realmente es toda una leyenda la, la famosa trudy eh, que se nacionaliza mexicana. Por eso la incluimos en este, en este ciclo, porque efectivamente la condición es que sean mujeres mexicanas, por lo menos en estos primeros momentos, hasta que las agotemos, ya dirá Celi, pero por lo pronto sí tienen que ser eh, mujeres que han partido y mujeres. Que son mexicanas y Trudy se nacionaliza mexicana, y pues su obra, su trayectoria, toda la hace en México. Yo diría que los nombres de todas estas mujeres son referenciales y casi cada uno se asocia con otra palabra. Y eh, yo diría, eh, por ejemplo, Carmen Castañeda, Cultura, Historia de la Educación, Historia de la Cultura, y sobre todo, Piedra Angular. Del eh, el desarrollo de la historia, no solo en, en Jalisco, que es donde ella trabaja, sino de todo Occidente. Bueno, resultado de ello es la propia doctora Alvaraz, que fuera su alumna, y que eh, este, Carmen parte tempranamente, realmente para quienes fuimos sus colegas y la apreciamos, pues sufrimos una partida tan temprana de una figura que fue clave para el CIESAS, para. Eh, la Universidad de Guadalajara y también para el Colegio de, de, de Jalisco. Así es que es una mujer imprescindible en la, en la región. Y luego tenemos a Alicia Olivera, por ejemplo, que Alicia Olivera es, eh, pues, es mexiquense, muy asociada con el tema de cristeros de manera muy temprana. Ella tiene una. Eh, gran sensibilidad para captar que este era una gran, un gran tema y nos aporta pues eh, la prim el primer gran trabajo sobre los cristeros. Antonieta Espejo, Tlateloico, eh, Gertrudis Dubi, como dije, los lacandones a los que les dedica casi yo diría la vida entera. Y Eulalia Guzmán, pues una cantidad de cosas. Y, Después ya esto ya será motivo de polémica, no la vamos a relatar ahora, que es el tema de los huesos de, de Cuauhtémoc, pero el cual nos hace recordarla casi siempre. Tere del Conde, bueno, con todos los muralistas, con Frida Kahlo, con una serie de figuras. Y Sonia Lombardo, por ejemplo, una mujer con un perfil mucho más diverso que recorre desde los campos de la historia prehispánica hasta la historia demográfica, que es tan importante y tan útil. Yo creo que es un trabajo que habría que recuperar hoy en día, que la historia demográfica vuelve a sentar sus reales y que nos damos cuenta lo importante que es. Yo ya quedé convidada de irme a releer muchas cosas suyas eh, de alguien que fue también maestra de generaciones. Entonces, como decía yo, pues son experiencias diversas, eh, eh, realmente generaciones distintas, orígenes, así como, como Gertrudis Dubi viene de Suiza para acá, alguien como Teresa de Conde es una mujer que viaja muchísimo, que realmente sus, muchas de sus referencias están hechas en otros lugares de Europa, ahora veía yo la de la Academia de la Historia, pero la de Madrid es allí donde ella va a ser académica, curiosamente, y no en la nuestra, pero bueno, son esas cosas que se dan y en donde ella obtendrá un gran reconocimiento también con una obra sumamente prolífica, sumamente rica eh, e interesante para todo. Bueno, ella es del, del Instituto de Investigaciones Estéticas, pues una eh, persona clave para el estudio del arte contemporáneo mexicano sobre todo, ¿no? Entonces eh, tienen todas un gran atractivo por distintos motivos, creo que son muy variadas, qué mencionar pues, de todas aquellas que se prodigaron en el INA, ¿no? Que es el caso de Alicia Olivera, es el caso de Solía Lombardo y es el caso de Antonieta Espejo, que son mujeres que además se desempeñaron en canchas poco frecuentes para las mujeres aún hoy en día, que el terreno de la arqueología, siempre rudo, siempre obligando a una cuestión física eh, y demás, entonces eh, realmente son pioneras en eh, todo su, todo su trabajo y, y como dije, tuvieron muchas alumnas, incluso para el, alumnas y alumnos, hay que decirlo, para la elección de quienes iban a a presentarlas y a homenajearlas a lo largo de este ciclo en las respectivas conferencias, en donde abundarán en, en los detalles que yo he dado y nos sacarán de muchas de nuestras dudas, precisamente por el conocimiento cercano, pues fueron mujeres fundamentales para el desarrollo de las ciencias sociales y de las generaciones que hoy están participando en la labor académica ya de manera muy numerosa. Eh, y eh, pues el propio la propia presencia femenina quizás a nos va a dar más datos al interior de la academia pues ha crecido enormemente y la presencia de estos temas yo debo agradecer a la academia por cierto el haberme lanzado a estudiar la historia de las mujeres de esa que me dijeron bueno pues haz una conferencia sobre las mujeres en la independencia y pues yo trataba los curas, los letrados, los constitucionalistas, y no se me abrió, bueno, me abrió, me abrió la academia, pues, una gran ventana eh, para trabajar en este tema en el cual, pues, yo estoy entusiasmada. Así es que por las mismas razones, yo agradezco a la academia, agradezco a quienes nos acompañan en esta sesión, eh, tanto Catalina, como Adolfo, como Yasmín, y por supuesto, Araceli, la invitación a formar parte de en este esfuerzo de la academia y que justamente lo va a reflejar Araceli en su intervención para, para poder ver en números y en datos cómo hemos avanzado en este tema tan obligado para nosotros y nosotras. Así es, eh, muchas gracias este, por eh, abrir también este espacio que voy a dejar al final, eh, querida Carolina Ibarra porque antes quiero comentar dos cosas en relación a, a, a tu intervención. La primera de ellas es que, eh, claro, tú eh, impulsaste ya un, un ciclo dedicado a mujeres, así que nos fue muy fácil hacer este, este buen match, esta colaboración, y que es algo que permite la academia eh, ampliar nuestras redes, ampliar nuestras colaboraciones. Yo estoy muy contenta de que hayamos organizado este ciclo que tampoco fue fácil a la hora de decidir. Eh, o invitar a quienes serían las y los colegas para formar parte del ciclo, parece sencillo pero no lo es tanto, seguimos un poco el, la, el, la misma eh, la misma vía que el ciclo anterior y que eh, es invitar a alguien que fue cercano o cercana a la trayectoria de estas homenajeadas justamente con la idea de que eh, sean ellos y ellas quienes nos presenten desde su cercanía ya sea por el el trabajo conjunto, porque pertenecieron eh, y coincidieron en algún momento en, en las instituciones, y bueno, en ese sentido, quiero comentar que eh, Mariluz Ayala, eh, ella eh, va a ser una persona muy cercana a la doctora Carmen Castañeda, que como bien remarcaba eh, Ana Carolina, fue mi maestra en Ciesas, y, y qué mejor que ella que eh, la conoció y que tuvo la oportunidad de trabajar con ella y con sus archivos, eh, pues bastantes años sea quien nos va a presentar la trayectoria Así que agradecemos muchísimo que haya eh, aceptado pero insisto yo creo que viene más de lo que ya se ha escrito porque Mariluz escribió junto con Luisa Gaballet unas palabras de homenaje dedicadas a la doctora castañeda después de de su deceso Pero qué mejor que escucharla desde estas experiencias que se vivió eh, se vivieron en el campo del del estar haciendo investigación y en el caso de de nuestra colega Alicia eh, Olivera eh, Sedano de Bonfil pues también agradecer muchísimo a Salvador Ruedas Miders, quien está eh, coordinando el, eh, pues nada más y nada menos que el Museo de Historia del Castillo de chapultepec y que en algún momento eh, nos, nos hizo referencia al legado tan importante de la doctora Alicia Olivera en el campo de la historia oral ahora tan recurrida, pero que de pronto hay nombres que no nos aparecen y no se nos vienen a la mente cuando pensamos en historia oral. Así que, Salvador Rueda ya nos contará justamente de este trabajo que inicia la doctora Alicia Olivera en este campo, en este subcampo de nuestra especialidad, ahora tan re, eh, socorrido, para darle. Mucha más énfasis o para darle eh, toda la firmeza a lo que de pronto encontramos en, en, los, en archivos o nos ir, irnos a archivos orales, archivos de correspondencia. Entonces, yo creo que también va a ser magnífico escuchar a Salvador Rueda hablar de su maestra Alicia Olivera. Por supuesto. Eh, Sonia Pérez Toledo de la UAM eh, que, que nos hable también de, de Sonia Lombardo pues será eh, realmente eh, eh, con, lo escucharemos con un enorme agrado porque finalmente, es, insisto, estas cercanías no son este, eh, casuales si sí tuvimos que eh, pensar en cómo podíamos encontrar a, a quienes hicieran aportes más allá de lo publicado o más allá de lo que alguien podría Leer de una biografía y presentarla aquí ante ustedes. Es el caso de dos arqueólogos, Salvador Guillem y Eduardo Matos, eh, que ustedes eh, conocerán eh, a Salvador por su trabajo en Tlatelolco, obviamente siguiendo ahora sí que las pistas de Antonio Espejo y Vázquez, y en el caso de eh, Eduardo Matos pues eh, haber sido alumno de, de Ulalia Guzmán y que me comentaba hace poco que le decía, joven Matos, entonces recordaremos a, a, también a esa persona que de alguna manera estuvo cercana a ese joven doctor Eduardo Matos Moctezuma y eh, pues esto seguramente también va a ser eh, pues muy, muy rico y muy en, enriquecedor en varios sentidos y que nos cuente también. Cómo se da ese proceso de consolidación de una mujer como fue doña Eulalia Guzmán. Eh, Gertrude Dubi Blom, pues Gabriela Cano del Colegio de México, justamente ya está en una investigación en estos momentos, abriendo otra gran vertiente de estudios sobre Gertrude Dubi Blom, que también seguramente eh, eh, pensamos en Chiapas y pensamos eh, en las comunidades originarias y pensamos en la Selva Lacandona. Pero imagínense que pudiéramos ver parte del acervo fotográfico a través de Gabriela Cano acá en este ciclo. Bueno, pues ojalá y podamos lograrlo, porque realmente creo que van a, van a ser reveladores los aspectos que se van a tocar de esta mujer tan maravillosa y comprometida con las comunidades de Chiapas. Y Teresa del Conde, qué decir, Eli Espinosa del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM también con una clara y firme. Eh, seguimiento de lo que es el trabajo de Teresa del Conde Así que prácticamente este eh, esta oportunidad de escuchar a estos colegas a estas colegas hablando de personas tan importantes que queremos homenajear ya por segundo año pues es un aporte también de la propia Academia mexicana de la historia eh, al cual les invitamos a sumarse a partir del 26 de abril, eh, para seguir, ahora sí que con los miércoles a las 5 de la tarde, 26 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo, 17 de mayo, 24 de mayo, 31 de mayo y concluiremos el 7 de junio. Es un ciclo corto. Les invitamos a quienes estén interesados en, en obtener su constancia de participación eh, con este, eh, que vayan al correo que está al final. Eh, con las indicaciones para inscribirse y para eh, que les digan qué es lo que tienen que hacer para obtener su constancia. Me parece que es el 80% de los reportes de cada una de las sesiones. Y eh, el hecho de inscribirse también les dará oportunidad de sumarse al final de la sesión en una charla mucho más eh, íntima con eh, quienes estarán eh, a cargo de eh, los homenajes. Así que esto es por lo que corresponde al ciclo. Estamos realmente muy contentas y muy emocionadas de conocer más de nuestras colegas. Eh, por eh, parte de la Academia Mexicana de la Historia, y esta sería ya como el 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 cierre de lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes es que no queríamos dejar que se fuera marzo sin que la Academia Mexicana de la Historia diera un espacio al papel tan destacado que han venido haciendo las colegas en esta academia que por muchas décadas pues estuvo eh, dirigida y eh, este, integrada solamente por, por hombres. Pero al día de hoy, la Academia Mexicana de la Historia, eh, les comento que el año pasado impartió 14 ciclos, de los cuales el 42%... Fueron organizados de manera individual o colectiva con la participación de al menos una mujer. Este es el caso de las lenguas indígenas de México, aproximaciones historiográficas, coordinado por Ascensión Hernández Triviño, eh, Rodrigo Martínez Baráx, eh, Bárbara Cifuentes García y Carmen Herrera Mesa. También el diplomado Mujeres Pintoras en México 2022 tuvo como coordinadora Gisela von Boveser y Abraham Villavicencio el eh, en el caso de eh, el eh, ciclo, momentos y procesos de la historia constitucional en México tuvo como coordinadores a mi querida colega Ana Carolina Ibarra, quien compartió con José Antonio Serrano este, la coordinación de este ciclo también prácticas y ritos en torno a la muerte, monumentos y ofrendas para los muertos en México fue coordinado por Gisela Fombóveser y Abraham Villavicencio y finalmente el, el diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia que forma parte de un, una actividad permanente con la idea de dejar la memoria visual de los miembros de, de número corresponsales eh, honoríficos y eméritos a cargo de una servidora, así como el de historiadoras del año pasado. Pero también resaltan las publicaciones de colegas eh, mujeres de la Academia Mexicana de la Historia. El más reciente libro, 1810, 1858, 1910, México en tres etapas de su historia, que estuvo a cargo de la doctora Gisela von Boveser, o la coordinación por parte de la doctora Virginia García Costa de la Antología de Trabajos de los Miembros de Número de la Academia Mexicana de la Historia. Eh, la colección Miradas a la Historia por parte también de la doctora Elisa Speckman, que es un esfuerzo también permanente, pero encabezado por la coordinación de esta extraordinaria colega. Así que, eh, pues imagínense, este es el trabajo, pero de las 163... Personas que integramos ahora la academia, déjenme comentarles que el 33% somos mujeres y que de académicos y a, entre académicos y académicas de número, el 24% también corresponde ya a mujeres, que en eméritos, eh, profesores o profesoras eméritas, el 20% corresponde a mujeres que en miembros honorarios el 70% corresponde a mujeres, que en corresponsalías nacionales el 38% corresponde a mujeres y en corresponsalías internacionales el 28% corresponde a mujeres. Así que yo destaco la labor de los años recientes de esta academia mexicana de la historia, por abrir cada vez más espacios y visibilizar el trabajo de nuestras colegas, así que nosotras no podíamos hacer sino también reconocer el legado de quienes ya han partido. y pues no sé si quieras dar algunas palabras de cierre, querida carolina. no, muchísimas gracias, araceli, y reiterar, pues, el, la gratitud y de decir, bueno, efectivamente sí, las mujeres se abren paso, tienen presencia, cada vez más voz, y también es posible, y en ese sentido, alentar las investigaciones, los estudios de la comprensión de la historia de las mujeres. No cabe duda que eh, contar con cómo fueron las cosas, explicarlas, nos permite fortalecernos al día de hoy. Entonces yo encuentro que tras una reticencia por argumentos de falta de fuentes o de otras razones, eh, eh, había un relegamiento, entonces la presencia aquí la ha destacado Araceli en términos de la presencia de la actividad de mujeres en la academia, la cantidad de iniciativas que dependen de las mujeres y por otro lado la comprensión de la historia de las mujeres a largo plazo nos permite fortalecernos y descubrir quizá un vigor que no habíamos sospechado. Entonces, pues nada, animar eh, iniciativas como esta y agradecer la invitación de la doctora Araceli Almaraz nuevamente. Muchísimas gracias y pues los esperamos a todos y a todas a que se inscriban y a que demos inicio este banderazo con eh, una trayectoria de una mujer fascinante como fue Carmen Castañeda. Así que eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este inicio de ciclo y eh, los esperamos, los esperamos en nuestra primera sesión.